creo que las imágenes que estamos viendo a través de ustedes, de los medios de comunicación, de muertes de civiles palestinos, de sufrimiento y de desastre humanitario, me sumo a todas las voces y en particular a la del secretario general de Naciones Unidas para que haya un cese y un alto el fuego humanitario que permita la entrada urgente de ayuda humanitaria en Gaza de forma sistemática, permanente y proporcionada a las extraordinarias necesidades que ahora mismo la sociedad palestina en la franja de Gaza necesita. Creo que es urgente e imperativo que la comunidad internacional, Europa y desde luego España, es la posición que ha defendido desde el primer minuto que se ha iniciado esta grave crisis. Es urgente e imperativo, como he dicho antes, el que haya un cese y un alto el fuego humanitario para que se pueda permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza de manera sistemática, permanente y proporcionada a las necesidades de la población.